Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos de la Casa del Vino, en el Sausal, en Tenerife, donde hemos asistido en el Día de San Andrés al descorche de los vinos nuevos de esta vendimia, que ha estado en algunos lugares pobre, en otros normal, pero lo que sí nos ha dado es los buenos vinos de Tenerife. Buenos vinos de Tenerife que por historia, por tradición, por tierra, por paisaje, por cultivos, por varietales, hacen de estos vinos un gran potencial. El Tenerife Wine. Noticias de Campo y Mar. Ayudas PDR. Tenerife invitado a Madrid Fusión. El aguacate de la FAS certificado. Agricultura de familia. Y nuestros reportajes. Viña heroica en el Hierro. Más ayudas al Plan de Desarrollo Rural. Quesos con prestigio. El vino de San Andrés. Nuestros quesos, cada vez que salen al exterior, traen premios, reconocimientos, dejan buen sabor de boca entre los miembros de los comités de catas. Y eso es lo que ha pasado en la World Cheese Award 2016, como ya les hemos contado, de 97 quesos, que 48 tengan premio y 2 estén entre los 16 mejores quesos del mundo, y que las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma se repartan distinciones de oro y plata, pues es un prestigio para nuestros quesos. Prestigio que nos los tenemos que seguir ganando desde las denominaciones de origen, potenciando la calidad, la viabilidad de las explotaciones, los canales de comercialización y sobre todo que cada ganadero cuide de su marca, con la garantía de una buena etiqueta y denuncien los presuntos fraudes que pueden haber. La unidad de los ganaderos y una apuesta seria por mejorar las explotaciones, hacerlas visitables como oferta agroturística y cuidando de los canales de comercialización por respeto al producto, para que en cada lugar hablen de las cualidades y reconocimientos de nuestros quesos. Estaremos entonces provocando que el producto gane en prestigio. De lo que no se habla, no se conoce. Yo considero el queso un producto gourmet y los quesos canarios son un producto gourmet. Y otra cosa súper importante de los quesos canarios es que todavía se mantiene la industria artesana. Yo creo que eso es súper importante. De momento la artesanía, los pequeños ganaderos siguen en Canarias haciendo estos productos que al final no nos ponen en otras manos y imagínate la cantidad de cosas que se pueden hacer. La gente que nos visita en las islas a lo mejor no viene buscando un plato en concreto, ¿no? Sí, es cierto que tenemos unas recetas emblemáticas como son las papas arrugadas, como son algunos de nuestros quesos y demás, pero realmente no viene buscando algo. Realmente nuestra labor está en ofrecerlo, en degustarlo. De hecho, ¿cuál es mi sorpresa cuando un turista se sienta en nuestro restaurante y le llevamos un carro inmenso de quesos canarios? La primera pregunta que nos hace es, ¿y todos esos quesos se elaboran en Canarias? ¿Esta calidad existe aquí en las islas? Pero el problema no está en que el turista pregunte eso, no nos conoce y es normal. El problema está cuando mercado local, o sea, clientes locales, preguntan, ¿y tenemos tantos quesos en nuestra tierra? Entonces, al final es un tema de marketing. Y después también es un tema de poder acercar al consumidor, llámese profesional o llámese doméstico, con el productor. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar un poquito más. Desde luego. De hecho, es tan importante el queso para los canarios como que los canarios somos los primeros consumidores de quesos de Europa. Es decir, por encima de los franceses, creo que estamos a la par con los griegos y hablamos de 9 kilos, 400 más o menos de media y por habitante al año en Canarias. O sea que somos grandes consumidores
y realmente lo creemos, realmente lo que tenemos es que promocionarlo más al exterior, digamos. Yo recomiendo comprar un queso de flor que esté recién elaborado para que sea más cremoso, quitarle la corteza, fundirlo en microondas y con unos panes tostados o unos frutos secos o unas verduritas medias guisadas a modo de fondue, puede ser una receta buena y fácil de hacer. Pues nuestra importancia es que todas las personas del mundo, que hay muchísimas personas del mundo, pues conozca pues, los quesos de la denominación de origen que tenemos en Gran Canaria y conozca que todavía existen pues los quesos 100% artesanos, elaborados de un principio hasta un fin, todo hecho a mano. Nosotros hacemos entre 2-3 transhumancias al año, pues siempre para buscar la mejor alimentación de nuestros animales. Y la elaboración del queso, pues se hace, se ordeña a mano, se hace el queso a mano y se curan todos en cueva. Los curamos en cueva porque relativamente la humedad y la temperatura que tiene no lo puedes conseguir en una cámara frigorífica. Y es algo más natural y el proceso es más lento. Pues un queso de pavón es un queso pues suave, con ese sabor intenso, con una granulación en el queso curado, vas teniendo con un sabor al final que es diferente a otro, con un olor mucho a cueva. Y después tenemos los quesos semi, que no hemos podido traerlo, que son diferentes, es un queso más mantecoso, más suave, con un intenso sabor hasta el final, pues muy, muy gustoso, que te engancha. Sí, es la primera vez que estoy aquí en Gran Canaria. Cuando se hizo en el 2009 participamos también, estuvimos ahí, y yo mando todos los años un queso a Qatar. De hecho es que tengo una medalla de oro del 2009 y una medalla de plata del año pasado. Y aquí es la primera vez que estoy, pero siempre participamos todos los años y la impresión es muy buena, la verdad que está muy, muy bien el sitio. Nosotros tenemos la ganadería en Caideros de Galdar, en Gran Canaria. Llevamos unos 20 años elaborando queso. En principio elaborábamos queso solo de cuajo, normal, pero nos hemos ido incorporando al mundo del queso de flor y el queso de media flor. Y la verdad que con mucho, muy buen éxito. Tenemos unas 325 ovejas, elaboramos leche, queso con leche de oveja cruda. En representación del gobierno, de la comunidad autónoma, se ha volcado con este concurso a través del ICA, del Instituto Canario Calidad Agroalimentaria, a través de la colaboración también de Proesca en el facilitar que esos quesos de Canarias hoy estén aquí concursando, hoy estén aquí presentes en este concurso internacional. Y tenemos según los ganaderos, más de 34 ganaderos que están aquí de toda Canarias y más de 100 quesos que están participando, no solo en degustación, sino participando en este concurso, demostrando la calidad de quesos que existen en Canarias. Estamos hablando que existe un relevo generacional importante, gente joven que está al frente del sector ganadero en Canarias y sobre todo existe paridad de género, es decir, muchas de las maestras queseras de las que están elaborando el queso en Canarias están hoy aquí presentes. Hemos saludado a varias ganaderas de Gran Canaria que están representando su queso de flor, flor de guía, media flor, en este certamen, y estamos hablando de que en los ganaderos en Canarias no solo podemos presumir de ganaderos profesionales y jóvenes, sino también mujeres que están al frente de esa ganadería. Dos elementos que tiene que tener el sector para que haya relevo. Por un lado, las explotaciones tienen que ser rentables, es decir, no estamos hablando solamente del sector de productor que produce leche, sino hay que producir queso, hay que posicionarlo a un precio elevado. Eso tiene que ser un elemento de rentabilidad para nuestras explotaciones, y si las explotaciones son rentables, más allá de las ayudas que pueda haber, realmente podemos tener un sector de futuro. Pero hay un segundo elemento que no es tan tangible, que es el prestigio. Es decir, todo el mundo quiere participar en aquellos sectores que sean prestigiosos. Creo que en los últimos años se ha conseguido, por un lado, una rentabilidad en el sector, y por otro lado, existe un reconocimiento por la parte social. Se intenta que la sociedad reconozca cuál es la contribución que hace el pastoreo, en este caso, a nuestro país. Con lo cual, se ha conseguido que en estos años el prestigio de la actividad se haya elevado muchísimo. Y estos eventos ayudan muchísimo a que sea así. Es decir, hoy el protagonista en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación de Euskadi era el queso y eran los pastores. Y eso hace que su prestigio social aumente. Con lo cual, si conseguimos que la rentabilidad de nuestras explotaciones y prestigio social de la actividad, porque hace no muchos años no era muy prestigioso ser pastor, con eso conseguimos atraer gente joven como se está consiguiendo.
Iniciamos el recorrido por la actualidad informativa que nos ha dejado la semana y hablamos del Plan de Desarrollo Rural porque la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de nuestra comunidad autónoma ha convocado de forma anticipada para el ejercicio 2017 subvenciones destinadas a apoyar los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Estos fondos están dotados con 332.000 euros. Las solicitudes para acceder a estas subvenciones deberán ajustarse a los modelos establecidos y podrán presentarse hasta el 2 de enero ante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria o en cualquiera de los registros que contempla la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Podrán acogerse a la primera de estas líneas los agricultores y agrupaciones de agricultores que participen por primera vez en un régimen de calidad. Hablamos del aguacate porque este producto que comercializa la FAS de la Orotava del Grupo Coplaca obtiene la certificación de calidad Global GAP, que le permite comercializar el producto con garantía no solo a nivel de Canarias, sino también en el territorio nacional y en Europa. Esta certificación afecta también a todo el proceso de cultivo y trazabilidad de las fincas que se han acogido que comercializan el aguacate a través de esta Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, OPFH. El crecimiento previsto por la FAS con esta certificación de calidad es del 45% por las fincas que se integrarán en esta OPFH, tanto del Valle de la Orotava como del resto de la isla, en la que ya existen tantas plantaciones como en la isla de La Palma. La gastronomía de Tenerife, teniendo como base el producto local, estará en Madrid Fusión el próximo año del 23 al 28 de enero, un congreso para el que se ha invitado a Tenerife como protagonista del mayor encuentro culinario de España. En este encuentro habrá 170 expositores, 11 visitas, 1.500 congresistas y más de 600 periodistas especializados. Madrid Fusión se convertirá en una gran oportunidad para dar a conocer la gastronomía de Tenerife y sus productos locales, base de esta gastronomía. El Cabildo de Gran Canaria destinará ayudas a agricultores y ganaderos que realicen técnicas experimentales e innovadoras para hacer más viable y competitivo tanto la explotación agrícola como ganadera. Pero también el Cabildo ayuda a los agricultores que adquieran útiles de labranza, ayudas que van destinadas principalmente a aquellos que tienen en la agricultura una renta complementaria y es una pequeña explotación o familiar. En esta ayuda se premiará con mayor puntuación a los agricultores ecológicos, ya que la convocatoria prima también este tipo de ayuda y explotaciones pequeñas y familiares. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales. Contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Nuestra viña, mucha de ella centenaria, es un cultivo heroico como agricultura de montaña que es en islas como La Palma, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera. Aquí estuvimos, en la zona de Hermigua, donde el paisaje lo dice todo y sobran las palabras. En una visita que realizó el director del ICA, José Díaz Flores, para conocer algunas explotaciones agrícolas y bodegueras, así como la bodega insular y el Consejo de la Denominación de Origen, Isla de La Gomera. Conocer de estos cultivos, saber del trabajo que tienen que realizar para poder cuidar la viña y en tiempos de vendimia transportar la uva hasta el lagar o a vehículos para llevarla a la bodega insular es algo heroico. Pero hay jóvenes en La Gomera que apuestan por estos cultivos, estos parajes,
y se esfuerzan en sacarle la mayor rentabilidad, como lugar y como producto. Y es que la Forastera Gomera es única, y eso le da a sus vinos un marcado carácter diferenciador. Esto es una bodega familiar que pues la compró mi abuelo pues en 1950 o así, y de mi abuelo a mi padre y a nosotros. Y entonces es como que tienes realmente, para trabajar aquí te hace falta corazón, porque al final lo queremos, son buenos momentos, las vendimias son familiares y al final tiene, está llena de recuerdos. Entonces es algo que te enamora y bueno, pues que siempre lo hemos tenido desde pequeños y queremos continuarlo. Y luego realmente ahora mismo es que le estamos viendo que el vino de La Gomera, que sabes que es un producto de calidad, que tenemos un agua maravillosa y que podemos conseguir buenos resultados. Entonces, pues tenemos que apostar y si desde luego no hay continuidad, pues en pocos años pues la viticultura desaparecería. Entonces, es un poco de corazón, de amor por la tierra y por nuestros vinos. Quiero pensar que sí tenemos futuro. Tiene futuro la viticultura en la isla y los vinos. Desde que se creó la denominación de origen en el 2003, la calidad de los vinos pues ha ido mejorando notablemente. Ya, bueno, o sea, se notan unos vinos que han evolucionado y que son muy, muy buenos y que yo creo que no tenemos que envidiarle a nadie. Hay que seguir trabajando, es una agricultura muy costosa. Tenemos, bueno, pues una isla, tenemos la doble insularidad, que pues traer botellas, traer un montón de material, lo que sea, nos resulta costoso, exportarlo igual. Pero tenemos que querer nuestro producto, luchar por él y creo que sí, que van a ser unos vinos de La Gomera únicos y característicos. Y tenemos que jugar con eso, tenemos que vender nuestro paisaje, nuestra cultura y bueno, y nuestros vinos, nuestra gastronomía. Va todo muy enlazado con lo que es la isla en general. Sí, es lo que se denomina viticultura heroica o viticultura de montaña también, ¿no? Canarias es un referente, quizás como zonas como la Ribera Sacra, que son referentes a nivel mundial de la dificultad que implica el cultivo de este tipo de variedades de uvas. Y ahí da también la especificidad y la diferencia de nuestras variedades, ¿no? Siempre que comentamos tantas veces que nuestras variedades de uvas son diferentes y también el terreno lo es. La forma de cultivo, aquí todo es a mano, aquí no se puede industrializar nada y eso a veces cuando se hablan incluso de cuando el vino puede costar más, hay que tener en cuenta las dificultades que tiene el agricultor, que tiene el viticultor de cara a poder sacar el vino. Yo creo que de hecho ese es un camino que hay que tomar. Hemos hablado en los últimos meses de toda la parte de agroenoturismo y esa debería ser una de las experiencias que se deberían hacer. De hecho ya hay algunos bodegueros que lo están haciendo, que están apostando por hacer esas, digamos, días de puertas abiertas en las que, bueno, sobre todo los consumidores están en el entorno, ven las dificultades que implica producir estas variedades de uva y sobre todo prueban el vino en las bodegas, que en muchas ocasiones también son experiencias que nunca se olvidan. Quizás la ventaja más importante que va a haber en las modificaciones de la ley del suelo es los usos complementarios que se van a establecer para, digamos, el suelo rústico y agrícola. Hasta ahora hay muchas dificultades en hacer, digamos, esos usos complementarios, son de forma excepcional, son, digamos, muy complicados burocráticamente y con las modificaciones que se van a exponer de forma específica, pues muchas bodegas, muchas zonas agrícolas van a poder desarrollar usos complementarios que sobre todo potenciarán esa posible maridaje entre turismo y agricultura. Realmente hay unas zonas tremendas, inimaginables, porque yo nunca había venido a esta zona de la isla de La Gomera y es realmente preciosa, ¿no? Hay zonas que ya están estableciéndose incluso con senderos. Hay experiencias de enosenderismo para compartir lo que es el medio ambiente, lo que es el paisaje, y después ver también y disfrutar de, como decíamos antes, una experiencia con el vino. Y este es un claro ejemplo de que se puede combinar estas cuestiones y ser un atractivo más, tanto para el turista como el visitante, como para el propio bodeguero. Es que o lo hacemos
o tenemos los días contados. Creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, la edad media ronda los 55 años, o conseguimos introducir savia nueva, nuevas generaciones al campo, hacerle, serle digno, digamos, el que esté trabajando, hacerle atractivo, ayudarlo y compensarlo por las dificultades, o nos puede pasar que en los próximos años pueda perderse mucho terreno cultivable que después difícilmente lo vamos a poder recuperar. Pues la verdad es que sabe un vino muy fresco y cuando se bebe además en este entorno, yo siempre digo, cuando no tiene nada que ver beber un vino en la bodega con la experiencia que implica el ver cómo se trabaja, a cuando se bebe en un restaurante, que también tiene su encanto, pero digamos que tiene un plus, un valor añadido el hacerlo así en un paraje como este. Tenerife es una fiesta el día de San Andrés, 30 de noviembre, noche en la que se descorchan en las bodegas los nuevos vinos de la cosecha vendimia, que en esta ocasión ha tenido sus altibajos, porque en zonas se ha visto muy mermada hasta un 50% y en otras la cosecha ha estado bastante bien. Pero quien no ha fallado en la calidad son nuestros caldos. Vinos con historia, Tenerife Wine. Desde el siglo XVII y XVIII, nuestra isla se hizo un nombre en el mercado del vino en el Reino Unido y Estados Unidos. La historia, las tradiciones, nuestros varietales, cultivos, paisaje, clima, hacen de Tenerife Wine un vino diferente. Lo dice Carlos Colgan, historiador, y el premio San Andrés 2016, el profesor universitario Antonio Macías, vinos con marca propia. Un vino ya con cierto prestigio que todos celebraron por San Andrés en la Casa del Vino del Sausal, recordando esa época dorada de nuestro comercio vitivinícola y que ahora Tenerife quiere recuperar con Tenerife Wine. Bueno, Tenerife, a ver, dentro de que llevamos un año muy complicado para la viticultura, por los problemas de la brotación, de la ausencia de frío, tenemos un año de escasa productividad, pero de muy buena calidad, yo creo. Yo creo que estos años hay que aprovecharlos para poner en valor la calidad de nuestros vinos. Es verdad que es un año complicado, pero tenemos que poner en valor la diferenciación de nuestros vinos, las 5 denominaciones de origen que producen vinos totalmente diferentes, y además que estamos en un buen momento a nivel mundial y a nivel nacional, donde están teniendo otra vez una repercusión importante, y eso hay que ponerlo en valor. Un año como este es complicado, pero hay que reconocer la calidad de la cosecha, no la cantidad, pero sí la calidad de la cosecha. Es cierto que sobre todo en la zona norte el año no ha venido bueno, pero bueno, nosotros en la zona en la que estamos, que es sobre todo es sur, pero la mayor parte es sureste, y además casi toda la viña la tenemos en zona de altura, entre 1.000 y 1.400 metros, la verdad que no podemos quejarnos. Hemos tenido, yo creo que de las mejores vendimias que recordamos en la bodega, la verdad. Buena uva, buen vino, pero bueno, al final tú sabes que lo de buen vino es un poco subjetivo, ¿no? Que al final el consumidor, nuestro cliente es el que marca la pauta. Yo creo que sí, para mí mejor cosecha que el año pasado, pero bueno, al final son ustedes los que tienen que valorarlo, ¿no? Pues bueno, después de una vendimia donde los kilos se han visto mermados este año, pero la calidad, la verdad es que no. Este año ya traemos aquí vinos nuevos, ya hay vinos del 2016 fuera, vendiéndose en el mercado, blancos, afrutados, y también este año pues novedades con los rosados afrutados también, ¿no? Pero muy bien, la calidad muy buena. San Andrés siempre con la máxima alegría, porque es la puesta de largo de los vinos, y aunque este año hemos tenido un año escaso de cosecha, porque por las condiciones climáticas que hemos tenido, pero lo que sí es seguro es que lo que está dentro de la botella es de primerísima calidad, porque en ello le va la vida al bodeguero, lo que no sirve ni siquiera se corta, por lo tanto sabemos que tenemos una cosecha escasa, pero de una calidad siempre buena. Todo lo que se ha acercado a un clima mediterráneo, con inviernos fríos y veranos calientes,
la cosecha ha sido relativamente buena, porque en las zonas altas tuvo una cosecha buena que compensó la pérdida tan atroz, tan grande que tuvo en las zonas bajas y zonas medias. En las zonas medias la reducción fue de más de un 50% de la cosecha. Pero como en la parte alta tuvimos una cosecha más o menos buena, igual que el año anterior, pues computó un poco la comarca. Entonces al final, hemos sido la comarca que más ha producido en toda Canarias, pero claro, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. O sea que en este caso, alegría a media. Nosotros todavía nos falta una pequeña vendimia para poder decir que hemos terminado. No podemos quejarnos como el resto de las comarcas porque hemos tenido un buen año. De hecho, sí una zona que se quemó un poco por el golpe de calor que hubo en agosto a principio, pero el resto de la cosecha ha salido adelante, ha salido bien, hemos tenido buena calidad y más producción que el año pasado. Lo celebramos con mucho júbilo, la verdad, y con la tristeza de que la cosecha no ha sido buena en cuanto a cantidad, no en cuanto a calidad. Como sabes, estamos por debajo casi un 50% del año anterior, si bien es cierto que la calidad de los vinos pues está siendo excelente, o sea que en ese aspecto muy contento y triste por no haber tenido la cantidad de uva que nos gustaría, tanto para viticultores como para bodegueros. Un potencial enorme, enorme. Si realmente pudiéramos haber sido capaces de un año como este, haber producido toda la uva que necesitábamos, hubiese sido espectacular. Y encima hay muchísimas hectáreas que todavía están pendientes de que podamos producir, con lo cual el futuro es halagüeño, muy halagüeño. Debo indicarte que es un honor, un enorme, digamos, galardón para un investigador que ha dedicado pues todo su esfuerzo investigador a aclarar la base de nuestra viticultura, de nuestro legado patrimonial, económico, cultural, sobre la historia vitivinícola del archipiélago y particularmente de Tenerife. Pero además me gustaría señalar que el premio a un historiador que trabaja sobre este legado no es más que en realidad el premio a ese legado. Por lo tanto, este premio no es ni más ni menos que premiar ese legado histórico económico de nuestra viticultura, ¿no? Si examinamos el pasado, lo primero que tenemos que decir es que durante cinco siglos, con vaivenes, por supuesto, con fases de bonanza y de crisis, lo importante es que hemos mantenido un patrimonio vitivinícola durante cinco siglos. Y este patrimonio, para mantenerse, ha tenido que perseverar en una labor tecnológica, en una continua innovación, y esas son, en realidad, las armas para el futuro. Y, por consiguiente, si mantenemos y perseveramos en nuestro esfuerzo innovador, tecnológico, etcétera, es evidente que el futuro de nuestra viticultura está asegurado. Bueno, yo creo que hoy nadie duda de la calidad de los vinos de la isla, que yo creo que además está en cotas nunca vistas, ¿no? Los vinos de la historia de Tenerife nunca han sido tan buenos como los del presente, ¿no? Porque además no solo tienen tecnificación, tienen mucho esfuerzo, tienen paisajes, tienen todas unas referencias que hoy conservan, atesoran, que hay que pulir un poco, pero que en realidad tienen un gran potencial, ¿no? Y lo que hay que hacer es envolverlos en perfumes, en marca, en marketing, en nombre, en reputación, y eso es Tenerife Wine. Es una denominación de origen que agrupa a todos los caldos de la isla, que tiene potente nombre y que nos permite efectivamente iniciar esa revolución que yo a veces he dicho y que el sector necesita, sobre todo en esa capacidad de comercialización. En la tierra hemos hecho lo que teníamos que hacer, y en la viña, también en la bodega. Ahora tenemos que hacer un trabajo muy importante en la comercialización, y desde luego Tenerife Wine es una parte muy importante de ese trabajo. Siembra futuro. Crea riqueza.
¿Cuál es tu siembra? El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, y el director de Transformación y Productividad del Banco Bilbao Vizcaya, en Canarias, Celestino Pérez, han firmado un convenio para facilitar el acceso al crédito en condiciones preferenciales a los beneficiarios de medidas de inversión del Programa de Desarrollo Rural PDR para el archipiélago canario, fundamentalmente agricultores y ganaderos. Con esta acción, el BBVA se suma al convenio firmado por el Ejecutivo Canario, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, y otras entidades bancarias, que mejora el acceso al crédito, facilitando préstamos a un interés preferencial para los agricultores, eliminando trabas que provocan que impidan que un productor no pueda realizar una inversión por no contar con el 100% del capital, a lo que se une el tiempo que debe esperar para el cobro de la subvención. En este sentido, el consejero ha manifestado que está trabajando en la simplificación y reducción del tiempo a la hora de realizar los trámites necesarios para acceder a las compensaciones económicas que perciben los productores. Yo creo que sí, que ayuda y que tenemos que fomentarlo entre todos. Y una forma de fomentarlo es apoyarlo con ayuda y que las entidades financieras apoyemos ese sector primario en su crecimiento y en generar nuevos agricultores, nuevos ganaderos en el mundo joven. El mundo joven tenemos que apoyarlo y fomentar la utilización de todos estos fondos para generar nuevos proyectos. Nosotros hemos sido los promotores de la firma de estos convenios porque creemos muy importante que se involucre la administración, que nos involucremos la Asociación de Agricultores y, por otro lado, que los bancos pues definan un tipo de interés, unas condiciones, porque es una forma de apadrinar a los agricultores y, por lo tanto, pues es una forma de ayudarlos a que no tengan ellos que pelearse con su banco por unos intereses o por otros, ¿no? Esto es importante porque ya entran dentro de un marco de un préstamo que ya simplemente será, pues, se concede o no se concede al agricultor, pero ya va con unas, digamos, con unas condiciones muy buenas de salida, y esto pues facilita un poco las operaciones y facilita que los agricultores accedan al dinero. Sí, en una forma de que el gobierno, conjuntamente con ASAGA, que también es la promotora de esta idea, La pretensión del Gobierno de Canarias de facilitar el crédito a los agricultores y a los ganaderos para poder hacer las inversiones de modernización, de mejora, de valor añadido, para profesionalizar el sector primario, la financiación nos parecía un elemento importante. Con la crisis ha existido una falta de financiación importante por las entidades bancarias hacia el sector, y con estos convenios lo que hemos querido, conjuntamente al que se suma hoy el BBVA, es la facilidad de adelantar los créditos a todos aquellos agricultores y ganaderos que, por medio de las convocatorias de ayuda, principalmente al Programa de Desarrollo Rural, del PDR, convoca el Gobierno de Canarias, que va a convocar en el próximo año casi 40 millones de euros de subvención, un montante total de casi 90 millones de euros, la que se va a mover en el entorno entre la parte de la comunidad autónoma más la parte de inversión privada, unos 90 millones de euros, es la facilidad de adelantar ese dinero a un interés preferencial, pero adelantar ese dinero para que puedan hacer la inversión y la obra, y una vez nosotros hayamos justificado, los propios agricultores justifiquen a la comunidad autónoma la inversión realizada y paguemos, bueno, pues que las entidades bancarias en ese caso recuperen la parte que corresponde a la ayuda que da el Gobierno de Canarias. Yo creo que esto lo que ha hecho es que aquel agricultor, aquel ganadero, que en otras convocatorias, en ejercicios anteriores, no podía adelantar el 100% de su inversión, evidentemente a veces no la ejecutaba, se quedaba sin ejecutar, y a veces ni siquiera solicitaba la ayuda a la convocatoria porque no era capaz de hacer de frente al 100% de la inversión, y las entidades bancarias en aquel momento no daban liquidez, lo que ha hecho que este año tengamos cifras récord en las solicitudes, y también hemos aumentado el PDR con fondos propios, hemos aumentado el PDR con lo cual hemos conseguido que este año ningún agricultor o ningún ganadero que tuviera los puntos mínimos para ser destinatario de una ayuda, que son 12 puntos, se quedará fuera de ninguna convocatoria. Yo creo que eso es fundamental, y los convenios también han contribuido a que eso sea una realidad, porque han tenido liquidez para empezar la inversión en mejora de sus instalaciones.
Este convenio entra dentro del marco de Crecer Juntos. El marco de Crecer Juntos es crear sinergias con diferentes sectores de la economía canaria, con el sector primario, para que todos los sectores también tiren del sector primario, y en este caso, principalmente lo hemos hecho con el sector turístico y ahora lo hemos hecho con el sector de la restauración dentro de los aeropuertos. SSP es una empresa que está a nivel mundial, pero que a nivel Canarias lidera más de 600 trabajadores, de los cuales más de 500, 600 trabajadores más 500, perdón, indirectos, tienen el 70% de la restauración de los aeropuertos canarios, y el compromiso es que ya lo hacen de la compra de productos canarios, pero el compromiso con este convenio es la formación y el compromiso real de aumentar la compra de productos canarios para la restauración de los aeropuertos, con lo cual entra dentro de la filosofía de Crecer Juntos, que es vincular y buscar sinergias entre el sector primario y otros sectores que a lo mejor tiempos atrás se veían muy distanciados y que vemos que tienen cosas en común y que los dos se pueden beneficiar. Importante, ¿por qué? Porque el turista en los aeropuertos es la última experiencia que se llevan de nuestra tierra, de Canarias, y si la experiencia es de probar un producto de calidad, un producto fresco, como son los productos canarios, o cualquier otro de la restauración, pero hecho con producto canario, yo creo que esa experiencia va a ser positiva, con lo cual es doblemente el ejercicio del convenio. Es primero la experiencia que se puede llevar el turista, pero fundamentalmente es la compra de esta multinacional de producto canario para la restauración de los aeropuertos. Yo creo que este gobierno, con estos presupuestos, y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con estos presupuestos demuestra la apuesta que hace por el sector primario, un presupuesto que en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua sube por encima de la media de la subida del presupuesto de la comunidad autónoma, subimos un 7,36%, con más de 7.200.000 euros de subida de fondos propios, con lo cual vamos encaminados al principal objetivo de esta consejería, que es sentar las bases de tener mayores niveles de autoabastecimiento de productos canarios. Hemos subido partidas importantes como la partida de pesca, que sube casi 4 millones de euros para un sector, que es el sector de la pesca canaria, pesca artesanal, que es fundamental. Subimos también una parte importante en la parte de calidad, promoción y fomento del producto canario. Esa promoción del producto de calidad es importante. En ejemplo, poner esa promoción también entra el Crecer Juntos, engloba también dentro de esa promoción global. Hemos subido también una parte importante en los productos, en 30% en producción ecológica, en apoyo a la producción ecológica, para también seguir destacando programas tan elementales como son el programa Ecocomedores, y que ya en nuestras regiones de España se están haciendo eco de esos programas y nos han solicitado ayuda y colaboración para implantar estos programas en otras comunidades como puede ser Navarra o el País Vasco. Hemos subido también, en este caso, en programas de frutas y hortalizas en los colegios, con lo cual podemos estar destinando en el año 2017 a más de 45.000 niños y niñas de Canarias el programa de frutas y hortalizas canarias, consumo de vida saludable. Y en la educación hemos aumentado las tres partidas de las escuelas de capacitación agraria, tanto de La Palma como de Tenerife como de la Gran Canaria, si es fundamentalmente la formación. En ganadería también he hecho una apuesta importante por la ganadería y por los jóvenes ganaderos. Todas las líneas de la consejería aumentan y un presupuesto expansivo. También se me queda una parte importante, que es la parte de licencia de investigación. La primera vez que se habilita una línea específica de investigación agraria en Canarias y que después esa investigación se transfiera al sector primario. Les saludamos desde Canarias Radio La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las 6 de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador, y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra, porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo sabe, queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio La Autonómica, desde las 6 de la mañana. Canarios de campo y mar. Estamos en luna de cuarto creciente con tiempos variables que nos ha traído tanto sol como alguna lluvia importante y tiempo frío.
hasta el próximo miércoles, que entrará la luna llena y parecerá que se va a acentuar los días de invierno, hasta el 21 de diciembre, que llegará la luna de cuarto menguante, con días de puro invierno. El mes y el año termina con la luna nueva a partir del 29 de diciembre. Por Santa Lucía en la plaza, en Navidades en casa. Hemos llegado al final de este programa, en el que de una manera especial hemos querido brindar con ustedes en el Día de San Andrés, poniendo en valor el vino de Tenerife de una forma muy particular, pero también los vinos de Canarias, desde la isla de La Palma hasta Lanzarote, pasando por Fuerteventura, aunque prácticamente no tenga esa presencia vitivinícola en Canarias. Nuestros caldos, con nuestro clima, con nuestra tierra, con nuestros viticultores, con nuestros varietales, son un potencial importante de presente y de futuro. Amigos viticultores, canarios de campo y mar, para los que producen nuestros vinos, para los que lo comercializan, pero sobre todo también para quienes lo consumen, vamos a ponerle en valor, porque así le estaremos dando cada día más prestigio a nuestros vinos. Va por ustedes. Feliz Día de San Andrés. La Guataca dice: campo abandonado, fuego proclamado. Que conseguimos en el mercado no tienen nada que ver con los productos que podemos conseguir en grandes superficies o en supermercados, ¿no? ¿Lo cogiste o no? Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.